Bueno, buenos días a todas las personas que ya están conectadas. Mil gracias por la asistencia. Hoy, cuando conversé con Luisa sobre el tema que va a tratar hoy, no pude menos de acordarme de mi infancia y juventud. Obviamente para Luisa y algunas de las personas que están aquí conectadas, eso no existe. Y es que Selecciones del Reader's Digest tenía una sección que se llamaba La risa, remedio infalible. Y eso era lo más buscado que había en un momento dado. Y hoy Luisa nos va a contar cómo realmente la risa es un remedio infalible. Luisa, bienvenida y mil gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Es muy raro esto, ver solo los nombres ahí, pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces, bueno, les cuento un poquito de mí. Yo me llamo Luisa Prías. Yo soy payasa profesional. A eso me dedico, entre varias otras cosas. Yo llegué, o sea, desde muy niña estaba muy interesada en el teatro. Y sin ninguna razón, o sea, no es que en mi familia hubiera gente haciendo teatro, ni, no, fue algo, un llamado, digamos, del interior. Me acuerdo mucho la primera obra de teatro que me pusieron a hacer en el colegio, lo disfruté mucho, me surgió de manera muy espontánea. Y luego en la adolescencia tuve un proceso a la vez de mucha depresión, de mucho confrontamiento conmigo misma. Y a la vez como una apertura filosófica de una voluntad de cambiar el mundo y un cuestionamiento continuo de por qué las cosas son así y entonces cómo deben ser y cómo encuentro la verdad y qué debo hacer yo para contribuir al mundo. Y bueno, entonces desde esa reflexión elegí el teatro como carrera. Paralelo a que encontré el yoga, mi mamá me llevó a una clase de yoga y eso fue como, o sea, mi vida antes y después, también porque de niña fui muy, tuve muchos problemas físicos, entonces tenía botas ortopédicas, era la que no podía hacer los deportes de educación física, la que elegían de última, siempre en la clase de educación física me parecía lo peor. Entonces, cuando empecé a hacer yoga y cuando me encontré con el teatro, me encontré con mi cuerpo, que esto les estoy hablando, yo tenía 16 años, llevaba 16 años con un cuerpito que era un bulto que yo cargaba y aquí ya entendí, ah, ok, el cuerpo es esto. Y entendí y, digamos, me enamoré de una línea de teatro de un director y escritor y pensador del teatro y de la vida polaco que se llamaba Jerzy Grotowski. Y para él el teatro era un camino espiritual, como lo es para mí actualmente, digamos como con todos los cambios y lo que he ido entendiendo de lo que es la espiritualidad para mi vida. Y entonces él habla del actor santo y de cómo el teatro es no solamente una manera de acceder a una memoria inconsciente que está en el cuerpo, que está en nuestro cerebro y que a través de la acción teatral se encuentra, sino también de cómo el actor o la actriz se hace un puente para comunicar, digamos, como esta energía ancestral con el público. Entonces me fui buscando, digamos, como ese camino teatral, fui muy rebelde y hoy en día digamos, reevalúo esa rebeldía, o no la reevalúo, sino que digo, ah, claro, la rebeldía me llevó a un poco a un extremo, pero en fin, fui muy rebelde, entonces no elegí una carrera, no me fui a una escuela de teatro porque no me gustaba el teatro tradicional de texto, porque para mí el teatro era algo muy profundo, muy trascendental, pero todo esto tenía, digamos, yo tenía una visión de algo muy serio, o sea, también muy interesada desde niña o desde este periodo de adolescencia sobre el funcionamiento del mundo, sobre la política, sobre la ética. Entonces, para mí el teatro también lo es, lo fue en ese momento y lo sigue siendo una manera de posicionarse y de hacer algo al respecto con, pues, con lo que uno ve y está en desacuerdo en el mundo, ¿no? En la sociedad.
Entonces, pero esto era muy serio, era una cosa muy seria, era un camino muy serio de este señor Jerzy Grotowski. No es que exista una escuela, sino que él dejó su grupo, su legado. Hay talleres y yo me fui buscando eso como en un sueño. Me fui a París a estudiar primero francés, pero mi idea era encontrar una escuela de teatro. Y encontré una escuela de teatro gestual que era en Bélgica. Y me fui a Bélgica a estudiar. Antes de yo graduarme del colegio y todo, tomé unos talleres de teatro y siempre era muy buena, la mejor, era la protagonista de los montajes y todo. Y cuando llegué a Bélgica, a esta escuela, pues se me aparecieron muchos retos. Y no, en ese momento no pude como sobrellevar esos retos. Me bajé mucho de peso porque también tuve muchos desórdenes alimenticios y no fue, yo hoy lo resumo como un ataque del ego, un ataque del ego que decía, no, esto, yo no soy así tan maravillosa como yo creía que era y cada vez me fui yendo peor hasta estar muy insegura de mí misma. Para ese entonces yo ya hacía yoga y el yoga, como les decía, ha sido mi mayor medicina, o sea, mi vida antes y después ha sido mi camino, lo que me ayudó a enderezarme, lo que me ayudó a ver la luz, lo que me ayudó a encontrar mi corazón, o sea, fue mi salvaguarda de ese momento de vida tan duro que fue la adolescencia. Y entonces, en ese momento que estaba en esta escuela, el director de la escuela me dice, mira, yo no me parece sano que tú sigas aquí. No, mejor dicho, me echaron de la escuela. Después de que yo me había ido a Bélgica, tuve que pelear con mi papá, convencerlo de que ese era mi camino, que por favor me pagara esa escuela carísima. Y entonces me echaron. Entonces yo ahí dije, bueno, aquí tengo dos opciones, porque esto era también un evento depresivo. O me tiro por la ventana o me pongo a hacer yoga. Entonces me puse a hacer yoga súper rigurosa, súper juiciosa, practicando muchas horas al día, leyendo. Luego tuve que hacer otro proceso para convencer a mi papá que me iba a ir a la India porque el yoga era mi camino y yo tenía que hacer yoga. Mi papá me ayudó, me apoyó y me fui a la India y allá me fui a estudiar yoga en un centro que quedaba al borde del mar. Y allá... bueno, eran muchas horas de yoga al día, de práctica física, luego de respiración, de meditación, toda la filosofía, súper frugal. Y por la tarde, ya cuando se acababa todo, yo salía al mar y me ponía ya a entrenar, a jugar con las olas, a entrenar, a estar en mi cuerpo, ¿no? Que en eso, digamos, en esto del cuerpo voy a entrar ahora que termine la introducción. Y ahí en eso dije, bueno, lindo esto, pero... el teatro sigue siendo mi camino, ahí como de ese juego, de cómo emergía la voz, de cómo, digamos, me encontraba conmigo misma en ese momento. Dije, no, yo sí necesito, digamos, el canal expresivo del teatro para encontrarme conmigo misma. Entonces, en yoga hay algo, hay un concepto que se llama self-realization, ¿no? El encuentro conmigo mismo, el encuentro, la realización del ser. Y esta realización del ser se llega a través del camino del yoga, pero se llega también a través del camino que uno elija en la vida o que lo eligió. O sea, yo siento que el camino a mí del teatro, como les decía, me eligió. Entonces ahí volví a Bélgica porque mi esposo en ese momento es de, o sea, ya no es mi esposo, pero era de Bélgica. Y ahí tomé mi primer taller de clown. Entonces, de clown es payaso, ¿no? La traducción al español es payaso. ¿Por qué usamos el término clown? Porque el payaso tiene otras connotaciones, que es el payaso de circo, que es el payaso de fiestas infantiles, y digamos, el payaso como estilo teatral, que digamos es un refinamiento de ese concepto tradicional de circo, es muy contemporáneo. Entonces se le llama clown, porque pues afinaron ese concepto en Estados Unidos y en Inglaterra. Pero pues en francés también es clown y bueno. Entonces, el payaso lo que tiene, a ver, la diferencia fundamental entre una presentación teatral y una presentación de payaso es que el actor
forja unas herramientas para actuar, para presentarse, y estas herramientas lo que hacen es como separarlo, separar al actor de el personaje que está haciendo. El payaso lo que busca es quién soy yo, cuáles son mis características, cuáles son mis debilidades, mis fortalezas, cuáles son mis caminos creativos de imaginación y cómo puedo expresar eso y cómo eso se conecta con un público. Entonces, ahí yo encontré tanto lo que estaba buscando en el yoga como lo que buscaba en el inicio de mi enamoramiento con el teatro, que era ese canal de encontrar dentro de mí algo muy profundo. Pero esto, este encontrar dentro de mí algo muy profundo, ahora se manifestaba de manera muy ligera, divertida, genial. Entonces yo recuerdo en este primer taller cómo la pasé de rico, ¿no? Entonces es maravilloso este, pues esta profesión, porque yo la paso delicioso. O sea, yo digo, ay, tengo que trabajar, y luego por fin saco 2 horas de mi tiempo de vida de mamá, de todo lo que estoy haciendo en este momento, y esas 2 horas son de puro goce, de puro placer, ¿no? Es también el fundamento de uno de los principios del teatro, del clown, y es que si yo la paso bien, si yo me encuentro conmigo misma, si yo estoy conectada conmigo misma, voy a poder conectar con el público. Entonces ahí, en esa conexión, hay algo muy hermoso y muy revolucionario también, y es que yo decido quitarme mis máscaras para que otras personas puedan verme en mi vulnerabilidad, en mi sencillez, en mi sinceridad, y se puedan conectar conmigo. Porque en la sociedad, pues, estamos, todo el tiempo nos estamos disfrazando construyendo de personalidad. Entonces yo soy así y yo tengo esta familia y yo hago este trabajo y yo correspondo a esta clase social, y todo eso me va generando una coraza súper intensa que luego es súper difícil liberarse, y pasa pues que si algún día pasa cualquier catástrofe, me echaron del trabajo o se murió alguien de mi familia, pues ¿en dónde estoy yo con esta construcción que hice de mí? Entonces el payaso me permite es como ir a lo esencial. Yo siempre, y es el título de muchos de los talleres que doy de payaso, terminaba Tom Robbins, que es un escritor estadounidense, uno de sus libros al final dice, en el epílogo dice, nunca es tarde para tener una infancia feliz. Entonces, para mí es eso, nunca es tarde para tener una infancia feliz, en el sentido de encontrar la inocencia, la espontaneidad, la ingenuidad de ver el mundo por primera vez. Entonces, digamos, en el clown primario se trabaja con esta idea o esta invitación a ver el mundo como si fuera la primera vez. Y entonces ahí hay un llamado a la presencia, ¿sí? Es, digamos que en muchas técnicas espirituales de meditación se habla de la presencia, de estar presente, de observar lo que hay en el presente sin juzgarlo y sin querer que sea distinto. Entonces en el payaso es eso, yo puedo tener una estructura de clown, una obra o un número de clown, y yo sé que pues yo la construí, esto ya es otro proceso, digamos, cuando uno elige como profesión, pues yo hago una estructura y sé que funciona este chiste y sé que funciona este chiste. Pero yo entro al escenario y yo vengo a estar en el presente para permitirle a las personas que estén en el presente, ¿no? Entonces fíjense que hasta acá no he mencionado todavía la risa, porque para mí lo fundamental, obviamente, me encanta reírme y la paseo bien, y mejor dicho, se vuelve una adicción la payasería, y cuando empezó la cuarentena, pues qué duro, porque ya no tenía con quién hacer clown y me tocó inventarme otras formas, en fin. Pero
lo que les hablaba es sobre la conexión, sobre el presente. O sea, hasta este momento no había hablado de la risa, sino simplemente de, ok, yo soy un ser humano, igual que ustedes, que son el público, y estoy aquí para que ustedes me vean como soy y para que se identifiquen con lo que soy y podamos juntos, de alguna manera, aligerar todo eso que somos. Entonces, una de las cosas, o lo más importante del payaso, es que es, vive del fracaso. Entonces, para un payaso o payasa, los problemas, los fracasos, las cosas que no funcionan, son una oportunidad para jugar y para conectarse. Entonces, yo entro con algo en la mano y se me cae, ya, primer fracaso. Entonces, lo veo. Y esto me genera unas emociones, unos sentimientos, y comparto ese sentimiento. En vez de cogerlo como haríamos en la calle, se me cae algo en la calle, lo recojo, ay no, nadie se dio cuenta, y sigo derecho como si no importara, no, aquí es, ah, oh, mira lo que me pasó, ah, y comparto, y entonces ahí yo estoy hablando, se me cayó algo, pero también puede ser, fracasé en mi trabajo, fracasé en mi relación, o sea, ¿cuántos fracasos no tenemos? Digamos, intensos en nuestra vida y en nuestra vida cotidiana. Se me quedó abierta el agua de la llave. O sea, todo el tiempo nos están pasando cosas que no queremos que nos pasaran, que no estaba dentro de nuestros planes. Entonces, el payaso se sirve de eso. Se sirve de eso para que los demás, o no para, sino se sirve de eso para seguir adelante. Entonces es un ser que tiene mucho entusiasmo. Siempre está, mi maestro de teatro, Eric de Bond, en Ibiza, decía, de payaso, decía, siempre está, where is the party? ¿Dónde está la fiesta, no? Entonces eso, se me cae esto, me doy el tiempo de tener el fracaso, de vivir lo que siento, de vivir esas emociones, compartirlo con el público, y luego sigo adelante y sigo haciendo otra cosa. Entonces, esto obviamente es para la escena es una técnica teatral, pero para la vida es maravilloso. Si uno alcanza, si esto se incorpora en la vida y uno puede ver la vida de manera más ligera, ver los fracasos de manera más ligera y seguir con ese entusiasmo de where is the party. Y yo hablo con personas, digamos, mayores que yo, de mi familia, y me dicen, pues sí, eso va trayendo la vida, o sea, uno poco a poco se va desesperando menos por las cosas que pasan y sabiendo que todo es impermanente, ¿no? Eso también es un, como el principio del budismo, todo es impermanente, entonces yo, ¿por qué me voy a sufrir cuando igual va a cambiar, cuando igual después va a pasar otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que el camino espiritual empieza a volverse, para mí, algo muy divertido. Y qué maravilla, ¿no? Porque hasta este momento, lo que había concebido como camino espiritual era algo en el que uno está súper concentrado, súper serio, este otro camino de teatro es una cosa, entonces hay imágenes de Richard Sisla, que es el actor favorito de este director, Jerzy Grotowski, que llega con los pies llenos de sangre por haber entrenado, y sí, o sea, no digo que no, ese es el camino y es maravilloso, y seguiré siendo infinita admiradora de Jerzy Grotowski y todo lo que hizo en su vida. Pero lo que yo encontré es que puede ser muy divertido, que puede ser muy divertido y que en esa diversión algo se abre por dentro. Entonces ahí sí vengo a la risa y yo he notado, porque las obras que yo hago, o sea, de todas maneras yo sigo sufriendo con el mundo, yo sigo sufriendo con las políticas, con las decisiones políticas que se toman, yo sigo sufriendo con la destrucción de la naturaleza. Entonces mi manera de canalizar ese sufrimiento, de hacer algo al respecto, pues porque no elegí el camino de la política, ni soy bióloga, ni nada que pueda contribuir, digamos, dentro del terreno
físico o jurídico, sino elegí ser payasa porque también es lo que necesito yo. Pero entonces mi manera de abordar eso, de canalizarlo y de, en vez de quedarme sufriendo, lamentándome, quejándome, es crear. Entonces, crear desde el lenguaje de la payasería. Entonces, mis obras tienen un contenido social o de género o ambiental. Y son contenidos fuertes, o sea, son cosas que son difíciles de hablar en el cotidiano, son cosas que incluso con mis mejores amigas es difícil abordar eso porque son cosas muy, muy profundas y que tienen muchos tabús. Y yo he notado que al hacer una obra y la risa, entonces la risa va ablandando el cerebro, va ablandando el corazón, la gente está contenta y luego sale un mensaje y uff, pero luego se ríen otra vez y luego sale otro mensaje y uff. Entonces después de eso, después de que la risa ha ablandado, podemos entrar en un terreno más profundo. Pero no es solo la risa, o sea, el payaso o la payasa no está ahí solo al servicio de hacer reír. Hace reír por lo que les decía, porque yo, porque es una fracasada. Entonces la persona se está riendo de la persona que está en escena, pero sobre todo se está riendo de sí misma porque le ha pasado algo similar o porque no quisiera estar en esa situación, porque lo intenta y lo intenta y lo intenta salir de un problema en el que está, pero no funciona. Entonces, eso genera risa. Pero no solo risa, sino que hay un libro de un escritor y payaso español que se llama Jesús Jara, y el libro se llama Clown, el navegante de las emociones. Entonces, así es una persona que se permite transitar las emociones, que se permite vivirlas y se permite compartirlas. Y es algo que cada vez más en nuestra sociedad se nos va coartando, ¿no? Como todas las emociones, porque entonces tenemos sesgadas las emociones negativas y las emociones positivas, y me imagino que en este grupo ya habrán dictado charlas alrededor de abrazar la rabia, abrazar el dolor, y entonces aquí no solo la abrazamos, sino que es una plataforma de juego. Entonces ya, entonces las exagero, las llevo a otro lugar, pero las vivo, me permito vivirlas y permito que las personas me vean atravesando eso. Entonces, eso, bueno, entonces, claro, cuando era en este periodo de adolescencia, vuelvo siempre a este periodo porque ahí tomé la decisión, digamos que siento que ahí se empezó a forjar mi identidad. Entonces, en este periodo yo quería cambiar el mundo, yo quería hacer la revolución, yo quería contribuir a un nuevo orden social. Y encuentro, digamos, en el trabajo que hago ahora, una forma de revolución, no solo por las temáticas que abordo en las obras, como les decía, sino por esas cosas que implican, por esas facultades que se permite el payaso de ser en la sociedad, de ser fracasado, de ser vulnerable, de ser inocente, de compartir sus emociones. Todo eso es revolucionario y todo eso para mí contribuye a mi camino espiritual. Entonces, además también está el factor de la imaginación, y del poder del juego. Entonces, por ejemplo, no sé si algunos aquí han visto los videos que he estado haciendo de superhéroe. Entonces, un día yo decidí que quería ser superhéroe y que iba a salvar el mundo, y a través de ese personaje, que es un personaje payasa, es un personaje que surgió ahorita en la cuarentena, pues como en los primeros días de la cuarentena. Entonces, yo decidí que quería salvar el mundo y que iba a poner algunos cuestionamientos sobre el medio ambiente y la política a través de esas pequeñas cápsulas de video.
Y lo fan y lo fui disfrutando mucho, pues qué maravilla. Un día decido ser superhéroe y me convierto en superhéroe, es maravilloso. Y luego, entonces decidí que, claro, tengo ahí todo el canal expresivo que yo quiera y toda mi vida, como mi sueño frustrado, ha sido ser estrella de rock. Entonces, un día decido que superhéroe también es estrella de rock y hago un rock y le pido a un amigo que me haga la guitarra, por favor, y yo canto encima. Y mañana, si quiero, puedo decir que soy presidenta. Y pasado mañana, si quiero, puedo decir que soy médico forense. Entonces, una amiga un día nos preguntaba, ¿y ustedes qué querían ser cuando niños? ¿Y qué tanto se acercaron? Entonces, yo, cuando niña, yo no sé por qué, de niña ya chiquita, decía que yo quería ser médico forense. Entonces le puse eso a mi amiga y me dijo, pero ya puedes hacer lo que quieras. Y sí, puedo hacer lo que quiera. Entonces, en el yoga hay un concepto, o no, digamos que no es un concepto, o sea, es como el fundamento de la filosofía, y es que el mundo material en el que vivimos es una ilusión. Y que lo que es verdadero es lo que está detrás de esa ilusión, que es, digamos, está en el terreno espiritual. Y un nombre que se le da a esa ilusión es Lila, así se llama mi hija, y es un juego del universo, es el juego divino. Entonces, entender eso, o digamos, incorporar ese entendimiento nos trae mucha ligereza en la vida porque todo lo que está pasando es impermanente, va a pasar y no es, es fundamentalmente real. Y en el clown es eso. Entonces yo hoy soy rockstar, mañana soy presidenta, pasado mañana soy jefa del Consejo de Seguridad de la ONU y lo puedo hacer y ahí puedo exponer mis inquietudes y puedo resolver mis inquietudes. Este fin de semana vamos a tener una varieté de payasas. Digo, yo voy hablando porque aquí tengo la lista de lo que tengo que hablar, pero voy hablando como no veo a nadie. Bueno. Entonces, vamos a tener una varieté de payasas por el Facebook Live de la Liga de Payasas en Línea, que es como una asociación que hemos hecho con varias amigas payasas de varias partes de Latinoamérica. Y ahí, por ejemplo, yo hago un número, pues espero que lo vean, pero lo resumo, en el que el sistema, en el que digamos, la historia no se construyó desde un modelo patriarcal, sino equilibrado, en donde tanto las facultades femeninas como masculinas están en armonía. Entonces, en esa historia, por ejemplo, yo decidí que el mundo se había construido de otra manera y es bonito, y así es, y así yo decidí que fuera. Entonces, lo puedo hacer porque quiero hacer, porque estoy jugando a eso, como los niños. Entonces, sí, entonces estaba en el terreno de la imaginación. Entonces, yo puedo hacer lo que yo quiera y puedo por unos instantes invitar a que la gente que me está viendo o a los que están trabajando conmigo crean en eso, en esa otra realidad que yo estoy a la que estoy jugando. Como cuando los niños juegan y dicen, ah, bueno, entonces ahora tú eres el papá y yo soy la mamá y esta es nuestra casa y es posible. Pero desde ahí siempre yo busco entregar una puerta de esperanza, una puerta de esperanza de que las cosas realmente pueden ser distintas. Digamos, esa es mi posición, por lo que les decía, también tengo inquietudes sociales y políticas y el payasería es un camino para eso. Una cosa fundamental también de la técnica y esto no es solo para la payasería, sino también, digamos, para el teatro, para todas las artes, digamos, de más de una persona, o sea, las artes escénicas, la música, la danza, es la escucha. Escuchar al otro. Escuchar al otro es escuchar a mi compañero con el que estoy en escena o mis compañeros y escuchar al público. Entonces ahí
Esto es diferente entre el teatro y la payasería. En la payasería no existe lo que se llama la cuarta pared. Pues hablando de las paredes del teatro, que son pues la caja del teatro, digamos, y esta es la cuarta pared, aquí estaría, bueno, al frente estaría el público. Entonces, en el teatro, pues uno actúa como si no hubiera nadie ahí. En el payaso, uno actúa y está todo el tiempo viendo con ellos, viendo, mirándolos a los ojos, viendo, reaccionando a sus risas o a sus comentarios, reaccionando también al hecho de que no les esté gustando. Entonces, eso es un vehículo de infinita presencia, porque como les decía hace un momento, yo entro, tengo una estructura que me sirve porque sé que esto funciona, luego hay un chiste, luego hay otro chiste, pero yo no sé qué va a pasar. Es como una ceremonia para mí, cada obra de teatro que hago, o cada improvisación, o cada número, es como una ceremonia de absoluta presencia. Y eso es pura magia, o sea, estamos tanto en el mundo actual, o no sé desde hace cuánto tiempo, pero desde que yo me acuerdo, estamos siempre en la mente organizando, haciendo planos en nuestro cerebro lógico racional. Esto nos permite entrar en otras regiones del cerebro y en otras regiones del inconsciente. Y el otro, estoy tomando ahorita un taller con un gran payaso que se llama Moshe Cohen, un taller virtual, y él decía que el inconsciente llega 5 veces más rápido que el consciente. O sea, lo que yo expreso desde mi inconsciente llega 5 veces más rápido al inconsciente del público que si yo expreso algo en el discurso lógico-racional como lo estoy haciendo ahora. Entonces, pues es una herramienta maravillosa de comunicación y de encuentro y de presencia. Aquí tengo una pregunta. Menos mal, porque, ¿cómo podemos empezar a ser payasos en nuestras vidas y en la cotidianidad? Pregunta Lila. Lina, ¿cómo podemos empezar? Pues mira, yo creo que para mí lo más útil, porque, digamos, yo lo elegí como profesión porque lo necesito. Yo necesito hacer eso todos los días o muy seguido. Pero es un entendimiento de la vida. Estaba leyendo un libro de otra payasa ella es de Reino Unido, pero actualmente está radicada en Barcelona, que se llama Caroline Dreaming. Entonces ella hace un libro que se llama Apayásate, en el que recoge un poco de su trabajo y expone algunos ejercicios, pero digamos la introducción del libro, ella ha hecho entrevistas con distintos payasos profesionales en el mundo. Y algo en lo que concuerdan todos, o la mayoría, es que la payasería les ha aligerado la vida, les ha ablandado como la rigidez de la adultez. Entonces, yo creo que eso es lo primero, ¿no? Como permitirse entender que estamos jugando, que estoy jugando a ser esta persona que trabaja, y si hay problemas en este trabajo, pues igual es un juego, como cuando uno juega ajedrez, hay problemas, pero pues no es el fin de mi vida porque es un juego. O estoy jugando a ser mamá y hay problemas, pero no importa, es un juego. Esto ya es una herramienta muy bonita, pues, para vivir la vida de manera más agradable. Y por otro lado, y a mí me falta mucho, o sea, yo en mi vida cotidiana, sí, y con mi compañero nos reímos mucho y digamos también nos enamoramos porque siempre que nos veíamos nos reíamos mucho, pero también pues a veces la vida es, sí, pasan cosas todo el tiempo, estreses, tensiones, pero digamos encontrar los momentos para reírse, a veces uno se ve como en unas cosas que están ridículo. O sea, uno, y es tan ridículo, y ahí pues, ay, mira, qué ridícula, y permitirme reírme, ¿no? Como que es una cosa también, y el payaso se trata mucho de aceptarse a uno mismo, y desde esa aceptación
Volver a empezar. Ah, sí, mira, ay, mira, mira, mira. Grité cuando no quería gritar. Ay, no, qué chistosa, qué ridícula. Bueno, sigamos adelante. Obviamente intentamos ser lo mejor que podemos, pero si no, pues mira, soy muy chistosa y tú eres muy chistoso y bueno. Entonces, sí, permití, o sea, como encontrar es, en esas situaciones absurdas, ridículas, el humor, ¿no? El sentido del humor es una cosa muy saludable y muy buena para el cerebro. También un día en Bogotá, en un festival, oía a una comediante, ya no era payasa, pero luego había como una discusión sobre el humor, y decían que el humor tiene un grado de inteligencia. Entonces, es curioso, porque el payaso es un ser que es un tonto, o sea, si a mí me dicen qué tonta en escena, para mí es un cumplido, porque entre más tonta, pues más, soy más inocente y estoy más descondicionada de, digamos, de mi personalidad. Pero el humor requiere cierto grado de inteligencia y el humor, como la imaginación, como la capacidad expresiva de las emociones, es algo que se entrena, como se entrena la música, como se entrena el cuerpo físico. Aquí hay unos comentarios en el chat. Pero, ya. Entonces dice Daniel Aljure, hola Dani. Dice, reírnos de nosotros mismos y aplicar el sentido del humor es una firma de enfrentar la vida. ¿Qué aplicación tiene la payasería para enfrentar los retos actuales de la sociedad? Es una pregunta, ¿qué aplicación tiene la payasería para enfrentar los retos actuales de la sociedad? Sí, pues mira, hay muchos procesos en los que la payasería contribuye, digamos, al bienestar humano y social. Por ejemplo, hay payasos de hospital, que son payasos que van a hospitales, sobre todo cuando hay situaciones terminales, y están ahí para aligerar un poco, no solamente la vida del paciente, sino de la familia, porque obviamente la familia atraviesa cosas muy fuertes. Hay unas asociaciones internacionales hermosas que se llaman Payasos Sin Fronteras. Entonces hay Payasos Sin Fronteras de España, de casi todos los países de Europa, hay de Estados Unidos, hay de Brasil, y lo que hacen estos Payasos Sin Fronteras es que van a regiones del mundo que están en una situación de guerra o de post de que hubo una catástrofe ambiental. O no necesariamente, pero sobre todo van a eso. Y van eso, sobre todo para los niños, a llevar un momento de paz, de alegría a la gente. En una situación difícil en la que esté pasando. Hay payasos activistas. Cuando yo viví en París, y ahí fue mi primer acercamiento a los payasos, había algo que se llamaba la BAC, Brigada Activista de Clowns. Entonces, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto, hay unas imágenes de unos payasos frente, está como, digamos, algo parecido al SMAT, esto creo que es en Inglaterra, así con todos sus cascos y sus cosas y las armas gigantes, y al frente una línea de payasos, así con la naricita. Entonces, ¿cómo es un ser tan poco violento? ¿Cómo es un ser tan inocente que se parece más a un niño que a un adulto? Eso ya es muy... es un arma muy poderosa, un arma pacífica muy poderosa. Entonces el SMAT, como iba a ir a, pues el SMAT de Inglaterra, yo no sé qué se llamará, le iba a hacer algo contra estos payasos. Si ellos no estaban haciendo nada, les estaban entregando flores, les estaban mandando besos, les estaban diciendo palabras de amor, pero estaban haciendo una protesta por algo muy, pues una cuestión política muy importante. Entonces, voy a leer algo que dicen aquí. ¿Cómo aprendemos a reírnos de nosotros mismos? Riéndonos de nosotros mismos. Mira, como decía antes, es algo que se entrena, pero ya, digamos, la voluntad es algo muy importante, ¿no? Como la voluntad de quererme abrir a otras posibilidades de abordar mi vida y mi mundo emocional. De pronto es como cambiar,
el ojo, ¿no? O sea, como cambiar el ojo del juicio al ojo de la diversión. Entonces, no sé, esta es una propuesta que yo no sé si te funcione. O sea, yo cómo aprendí a reírme de mí misma, cómo aprendí yo a reírme. No, pues haciendo clown. Entonces, pero te pongo una experiencia por si de pronto te funciona. En alguna situación, porque todo el tiempo nos estamos juzgando, todo el tiempo nos estamos poniendo sentimientos de culpa, todo el tiempo. O sea, observen en su vida cada cuánto están en, ay, no, debí hacer esto, no, porque dije esto de esta manera, debí decirlo de esta manera. Ay, no, ¿por qué no le puse el saco a mi hija? Ahora tiene gripa, porque ya, en fin. Entonces, en una de esas que nos atrapemos juzgándonos a nosotros mismos, ¿qué tal si vemos desde afuera como un observador y vemos los aspectos divertidos de eso, un poco ridículos de eso? El payaso, la payasa es alguien que es muy ridículo también y que se permite esa ridiculez. Eso. Pero es algo que se entrena también. Esa ligereza no es algo que uno decide ya, pero sí la decisión ayuda y luego se entrena en el día a día. Y claro, o sea, te ayudaría mucho tomar un taller de clown. Si estás en Bogotá, yo te puedo dar contactos de mujeres y hombres que dictan allá payasos. Ahorita en virtuales están haciendo un montón de cosas. De talleres virtuales, de charlas virtuales, varietés virtuales. Repito, este domingo, porque creo que dije sábado porque me equivoqué, este domingo a las 6 de la tarde de Colombia estaremos haciendo una varieté de la Liga de Payasas en Línea por el Facebook Live de la Liga de Payasas en Línea. También ver cosas chistosas. Por ejemplo, yo decía cuando en este periodo en el que la filosofía y todo muy serio. Entonces, a mí el humor me parecía algo como tonto, ¿sí? Como bajo, o sea, como no, las personas inteligentes no somos chistosas ni nos permitimos ver cosas chistosas. Pero la verdad que hay cosas, o sea, comediantes muy buenos y payasos, payasas muy buenas. Entonces, también ayuda a ver cosas chistosas o leer cosas chistosas. Hay un punto muy importante y es que tú has utilizado el yoga, que es una herramienta de sanación, y de ahí has partido, eso no lo has mencionado muy profundamente, pero lo mismo cuando Tuduflecas nos dio la conferencia de cómo hacía ella en los hospitales y cómo hacía toda esa función de clown, ella lo hace desde otro punto y es que es psicóloga. Y con todo su entrenamiento, pues entendía la importancia de hacer reír a la gente. Y en los dos casos hay algo que es interesante mirar, y es que se necesita una agilidad mental especial para poder convertir en un chiste el evento del momento. Sí. Pues, a ver, como yo contaba en la historia con relación a lo del yoga, para mí el yoga fue lo que me salvó de mi vida y sigue siendo una práctica cotidiana y en el momento actual de pandemia es mi principal fuente de ingreso. O sea, eso es algo que es lo que mantiene mi equilibrio mental y físico. Entonces, yo creo que yo pude llegar a la payasería desde ese equilibrio o desde esa sanación que hice a través del yoga. Y claro, o sea, siempre van juntas, ¿no? Por ejemplo, también hoy he mencionado algunas cosas desde el yoga que las encuentro en el teatro, en el clown, ¿no? Como por ejemplo esto de Lila, del juego divino, para mí es lo mismo, o sea, ese concepto de que todo es un juego, que es el juego de Dios, ese concepto se une con la capacidad de jugar y de crear en el clown. Otra cosa que es muy, así que yo me acuerdo,
Cuando yo cuando empecé los primeros meses, que para mí cuando tomé el primer taller de clown fue como si me hubiera como una grandiosa ceremonia de iniciación, como un rito de pasaje o algo distinto. Entonces en esa época me fui a un Rainbow Gathering, que son unos encuentros de personas en la naturaleza. Y el Rainbow fue antes, no, fue después de un festival de clown en Vigo, España, en el norte, en Cataluña. Y entonces, claro, estaba así como, y entendí algo muy bonito dentro del clown, y es como encontrar un lugar dentro de mí de dicha. Y es ese lugar al que accedo cuando voy a ser payaso. Es ese lugar de dicha. Y ese lugar de dicha en yoga se llama Ananda. Ananda es como la dicha universal, la dicha divina. Y se habla de cinco cuerpos. Es el cuerpo mental, digo, el cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo mental, el cuerpo de sabiduría. Y el cuerpo de dicha es como el centro de las capas de la cebolla, y el cuerpo de dicha es, digamos, la esencia del Atman, que es, digamos, lo equivalente a lo que sería el alma. Entonces, para mí, encontrar ese lugar de dicha o sea, lo encuentro a través de la payasería. Entonces, este recuerdo era que estaba en este Rainbow en Portugal, en Salto, Portugal. Y había cosecha de moras. Entonces yo me fui de payasa, pero yo sola, allá sola, en ese estado de dicha, a cosechar todas esas moras, y las eché en una botella como esta, y entonces era el elixir de dicha. Entonces yo iba compartiendo con la gente, y la gente pensaba que yo le había puesto hongos y no sé qué. Y no, era solo que yo estaba en un entendimiento muy profundo de esa dicha, y lo quería compartir con la gente. Aquí hay una pregunta. Dice, si uno busca, dice Álvaro, dice, si uno busca, hay cosas chistosas, ridículas, en toda situación hay que estar abierto, incluso buscarlas. Sí, y eso es lo que, o sea, aquí vengo, Guillermo, que se me había olvidado la segunda parte de tu intervención, y era que decías que se requiere cierta agilidad mental como para encontrar el chiste. Entonces, es muy curioso porque el payaso es una persona tonta. O sea, si uno, digamos, pudiera ver el rayos X del cerebro del payaso, vería una mosquita ahí, porque está en el vacío. Entonces, ese vacío es lo que le permite estar presente, y esa presencia es uno de los factores que genera la risa. Entonces, por ejemplo, el ejercicio que hacíamos ayer, miren lo simple que es. El ejercicio que hacíamos ayer en el taller que estaba tomando con Moshe Cohen, porque no es mío, es de él, era que nos poníamos algo en la cabeza, bueno, este no se fue, íbamos caminando por el espacio hasta que se nos caía. Y luego lo mirábamos y compartíamos con el público lo que siento de ya. Y eso ya genera risa, solo que se me cayó algo de la cabeza y miré al público. O sea, hay comediantes que tienen un humor muy fino, muy elaborado, muy inteligente. Pero el humor del clown es algo muy sencillo. O sea, la premisa de la estructura dramática del clown es sencillo, sencillo. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó con la última obra que estoy montando, que iba a estrenar el día de la pandemia, el día que empezó la pandemia, que empezó la cuarentena, que decretaron cuarentena, ese día yo iba a estrenar la obra. Pero entonces ahí yo tenía un discurso gigante en la cabeza y tuve que escribirlo, y lo escribí, y ese personaje no es clown, porque eso no es demasiado inteligente para que un payaso pueda abordar ese discurso de una manera, digamos, sí, compuesta, lo haría de otra manera que no se va a entender nada, pero de una manera compuesta no. Entonces me tocó que el personaje, digamos, que tenía un cerebro un poco más desarrollado, fuera un personaje, y luego los payasos hacen otras cosas.
A ver, Lina dice, como dice Guillermo, es una habilidad convertir algo mal que hicimos mal, se nos rompió algo o se nos quemó algo y en vez de sentirme culpable o tener rabia, lograrme reír del evento. Sí, pues yo creo que más que una habilidad, es como te decía, entender que bueno, pues se te quemó, qué pesar, pero existe otro. Luego hay cosas más terribles que otras, ¿no? Pero esa también es la enseñanza del budismo y es entender que todo es impermanente y esa es la liberación de la que hablaba el Buda, de la que hablaba Siddhartha, y es, si entiendo que todo es impermanente, entonces, claro, puedo navegar esta vida en el mundo material con los problemas que trae, con las vicisitudes que hay, pero pues igual va a cambiar después y yo me voy a morir, entonces yo para qué me amargo la vida si me voy a morir, ¿no? Entonces, más que una habilidad, es por un lado un entendimiento y por otro lado un entrenamiento como a saber soltar. También yo le digo mucho a mis estudiantes, cuando entran en escena, intentan algo, no funciona. Porque, digamos, cuando hacemos clases, yo les he hablado sobre todo mi experiencia en las obras, pero en las clases todo es improvisación. Entonces, uno intenta algo, no funciona. No funciona es, no conecta con el público y si no hay relación de retroalimentación con el público, pues a mí no me divierte o no va a llevarme a ninguna parte. Pues suelto. Así tuviera una idea brillante, así fuera lo más maravilloso que me podía parecer, pues no funciona, suelto y voy a otra cosa. Esa sí funciona. Ah, listo, la desarrollo, a ver qué pasa. Y ese desarrollo nos lleva a cosas absurdas. La clase pasada que tuve con mis estudiantes se trataba de eso, de empezar con algo muy sencillo y ver hasta dónde pasamos a otra región de nuestro espectro emocional, a otra región de nuestra imaginación, a otra región de los códigos sociales establecidos limitantes. Entonces, para concluir, Lina, es más como un cambiar de ojos, ¿no? Cambiar de ojos no, como voltear la mirada a, no es tan grave. Yo, por ejemplo, cuando estaba embarazada, había mi suegra que tiene una casa súper bonita, todo súper bien hecho, todo súper bien pensado, todo carísimo. Y había una tetera de electricidad. Entonces, es de electricidad. Y una embarazada es como despistada, ¿no? No sé si les ha pasado a las otras mamás. Y yo fui, puse la tetera en la estufa con el gas y se empezó a quemar, empezó a oler todo a caucho quemado y no, pues qué risa, ¿no? Y entonces, claro, a mí me dio fue risa, pero qué pena con mi suegra, ya estaba ahí. Entonces, pero no, pues las dos nos reímos y bueno, y pues ya pasó. Entonces dice Álvaro, ¿tú crees que la cultura donde uno vive influencia el humor o la payasería? Sí, claro. Obvio, los chistes aquí en Colombia no van a ser los mismos que en Afganistán. Hay un lenguaje, y por ejemplo los Payasos Sin Fronteras tienen que trabajar mucho en eso, y es en buscar chistes universales. ¿Y cuáles son los chistes universales? Pues son los que son de la más profunda humanidad. Entonces, por ejemplo, los Payasos Sin Fronteras buscan construir cosas que sean muy sencillas y que impliquen la menor cantidad de lenguaje, porque ellos van a países de todas las lenguas, o sea, la menor cantidad de lenguaje verbal. Pero obviamente depende mucho, y no solamente del país o de la cultura, sino del grupo con el que uno está. Entonces, por ejemplo, en mis clases, mis estudiantes a veces hacen chistes que solo vamos a entender nosotros. Entonces, uno como payasa, tiene que reconocer en dónde está y qué tipo de chistes puede hacer. Pero entonces hay un humor universal que es el más primario, o sea, que es en donde todos los seres humanos somos iguales. Y luego hay otro, pues, que son los chistes del lenguaje, que son los chistes de nuestros códigos sociales, que son los chistes de nuestra historia sociocultural. Claro.
Dice Lina, ¿podemos tener tu Instagram y Facebook? Sí, entonces les voy a poner ahí. Bueno, ahorita les pongo porque si no, bueno, no, ya. Entonces, Luisa, Facebook, Luisa Prías. Instagram, @ Salitri Colombia. Y también está la página web. Listo. Dice mi mamá, dice, tranquila que a la negra al jure también le sucedió lo de la tetera hace 5 meses y no estaba embarazada, el plástico se derritió en la estufa. Sí. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan 2 minutos. 2 minutos, pregunten. No, yo les voy a proponer un juego para su vida y es como que, bueno, hay dos opciones del juego. No. Mejor una. Piensen en algo, un sueño que ustedes quisieran ser o hacer. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Yo siempre he soñado con ser estrella de rock, pero pues ya no fue en esta vida. O sea, tengo 31 años, no es que no tenga el tiempo, sí, pero pues ya me he dedicado a otras cosas, hago otras cosas, pero pues ese habría sido mi sueño, ser estrella de rock y estar en escenarios y tener millones de personas viéndome y yo con la guitarra eléctrica y haciendo así. Entonces, pues ya no fue en esta vida, pero lo puedo hacer de payasa. Entonces, los que quieran, piensen en algo que les habría gustado ser, pueden ser sueños absurdos, también puede ser un elefante de mar. Y tómense 10 minutos en su vida cotidiana para jugar un rato a hacer eso, a ver qué pasa, dentro de su interior, a ver. Y eso tiene que ver con la pregunta que dice María Romero, dice, ¿cómo superar el miedo al ridículo? Entonces, pues siendo ridículo y dejando que los demás te vean. Mira, los talleres de clown obviamente son una plataforma de contención muy bonita, porque siempre son ejercicios ridículos. O sea, por ejemplo, uno de los primeros ejercicios que yo hago en mis talleres es que los pongo a hacer grupos, como todos por el espacio, ahora grupos de 3. Y ahora grupos de 2. Y el que se queda sin grupo, el que pierde, le digo, bueno, entonces bienvenido a este concierto de ópera. Nosotros sabemos que tú eres un grandioso cantante de ópera y que has estado en los mejores auditorios del planeta. Entonces estamos aquí sentados a ver tu ópera. Y él no se esperaba eso, no sabía que le tocaba hacer eso, pero le toca hacerlo. Hay gente muy, o sea, yo he puesto a poner a gente a hacer rap y sale con unos raps increíbles, como hay gente que no da pie con bola. Pero entonces, claro, hemos hecho todo un proceso de algo que se llama provención, que le llaman en la educación para la paz, que es como abrir a que el grupo esté en confianza, abrir a que yo me pueda expresar delante de los demás y que si voy a generar risa, pues tranquilo. Entonces, pues yo recomiendo mucho tomar un taller de clown porque es una plataforma de contención que me permite hacer esas cosas. Pero hay otras plataformas de contención como la familia, como los hijos, o permitirse eso, ese juego que les digo de jugar, ¿no? De jugar en su casa, porque uno mismo no es capaz, o sea, uno mismo solito en su casa, y bueno, voy a jugar a ser león marino, y ya, y, no, pues dale, estás solo en tu casa o en la ducha antes de bañarse, que nadie se dé cuenta. Entonces, ¿ofreces talleres de clown virtuales? Hola, Beatriz, linda. No, la verdad que yo no me aventuré a eso. Me gusta mucho lo presencial, porque mis talleres también son muy corporales. Digamos que todo ese bagaje anterior al clown de teatro, mi maestro, digamos, de entrenamiento corporal, y todo, se llama Fernando Montes, que es de la línea de este señor Grotowski. Entonces, para mí, toda la preparación es muy corporal, es de contacto. No, yo no abordé eso, pero sí tengo amigas que les puedo recomendar. Creo que ella se llama Alicia Olea. Ella es una muy buena amiga argentina que ahora vive en Costa Rica. Ella está dictando talleres virtuales.
También está la Red Colombiana de Payasas. Ellas, tal vez ahora que se empiece a abrir todo, retomen. Alicia Olea, así está en Facebook o en Instagram. Y sí, yo estoy en Villa de Leyva y tengo un grupo acá, en Villa de Leyva, pues un grupo de poquito de estudiantes. Y ahora estoy construyendo, gracias al patrocinio de mi padre, un espacio para eso, para trabajar, para estudiar, para trabajar. Es un espacio que se llama Savitri. Es aquí en Villa de Leyva, en un lugar muy hermoso con vista a la montaña de Iguaque, que es en la mitología muisca de donde nacieron los primeros seres humanos. Y es un espacio para entrenar. Entonces ahí pues vamos a hacer retiros, vamos a hacer talleres, vamos a hacer residencias artísticas, obras de teatro, de yoga, teatro y clown, obviamente, y danza. Sí, entonces pues bienvenidos, estamos en proceso de construir el espacio y ya cuando podamos volver a la normalidad aquí, los esperamos para yoga y muchas cosas más. Yoga, clown y muchas cosas más. Creo que continúas convenciendo a tu papá de distintas aventuras. Sí. La verdad que mi papá es un abogado penalista súper, digamos, en una carrera tradicional de una manera súper... un enfoque súper tradicional de la vida y pues ha sido muy, muy generoso, no solo digamos materialmente, sino mentalmente, de abrirse a todas mis locuras y de apoyarme y de creer en mí. Y mi mamá también fue la primera que me llevó a la clase de yoga y ahí todo lo que yo digo, ella dice, bueno, lindo, vas, vamos, vamos. No, y también, por ejemplo, yo hablo con mi familia, que mi familia es una familia de clase media alta, que todos estudiaron una carrera tradicional, y algunos miembros, tanto de la familia materna como paterna, pues admiran que haya tomado decisiones tan radicales por ser consecuente con lo que busco bien profundo dentro de mí. Sí. Nos queda pendiente verte en algún momento actuar. Uh-huh. Pues es lo que otra vez repito, Liga de Payasas en línea este domingo 6 de la tarde, pues lo voy a poner ahí. Liga de Payasas en línea. Por ahí vamos a tener una varieté de payasas, entonces ahí voy a tener un pequeño videíto. También estoy trabajando muy lentamente en hacer una serie de payasa de superhéroe, entonces ahí también pues estaré compartiendo, Guillermo, para que compartas con todos. Ahí les puse el Facebook de la Liga de Payasas en línea. Bueno, mil gracias, Luisa. Yo creo que quedamos todos enganchados en ensayar a ser payasos. Sí, yo tengo un colega con el que hemos hecho trabajo, o sea, al futuro, hicimos un proceso de llevar payaso a regiones del país que han sido afectadas por el conflicto. Entonces siempre al final él concluía un poco y decía, porque entre más payasos, mejor. Y así sea. Y aquí tengamos 16 payasos más, mejor. Bueno, Luisa, mil y mil gracias. Bueno. Nos gracias. Alegraste el día. Qué bueno. Un abrazo. Un abrazo, gracias a todos. Que tengan feliz día y muy buen sentido del humor.